Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa, buenos días. Buenos días. En 2015 concluyó el plan estratégico cumpliendo sus objetivos, pero ¿cuáles han sido las claves para conseguirlo, teniendo en cuenta el entorno complejo en donde se han movido los negocios? Bueno, quizá podremos resumir lo que ha sido un desempeño muy exigente tratando de adaptarnos a los muchos cambios que se han presentado. Desde luego las cosas en este plan estratégico han acabado siendo bastante distintas a lo que eran cuando lo lanzamos a finales del 2012, principios del 2013 tanto desde el punto de vista económico en general como desde el punto de vista tecnológico, regulatorio, incluso desde el punto de vista social, la situación del mundo de la energía es muy diferente de lo que era en los últimos años. Estamos en medio de profundos cambios. La gestión de la compañía ha intentado adaptarse de una manera eh, muy activa a esa nueva situación, procurando que los cambios fueran de alguna manera siempre en beneficio del mantenimiento de los objetivos económicos. Eso nos ha producido la alegría de que finalmente haber podido eh, llegar a las cifras previstas en ese plan estratégico, insisto, en un escenario, en unos mercados, en una situación bastante distinta a la que era inicialmente la prevista. ¿Qué otros hitos destacaría de 2015? Sin duda alguna, en 2015 la principal característica es precisamente el cumplimiento de ese plan estratégico, a pesar de los potentes y trascendentes cambios que vive y ha vivido el mundo de la energía. En segundo lugar, y sin duda alguna, estaría eh, la consolidación de nuestra importante inversión en Chile, de la cual estamos muy satisfechos y que el año 2015 ha sido el año de consolidación. Finalmente, también la continuidad de nuestro plan de eficiencia, una constante ya desde hace muchos años que una vez más hemos podido cumplir. Ya están trabajando en el próximo plan estratégico. De hecho, tienen previsto presentarlo en el segundo trimestre de este año. ¿Nos podría avanzar un poco cuáles va, cuál van a ser las líneas de, de actuación? Efectivamente, corresponde actualizarlo, no solo porque nuestros compromisos llegaban al 2015, sino porque ciertamente la situación general del sector de la energía ha cambiado de una manera, en algunos casos incluso radical, y hay que adaptar todos nuestros planes, todas nuestras ideas a los nuevos tiempos. El nuevo plan... Eh, Tendrá que contemplar sin duda alguna, como antes comentaba, los cambios tecnológicos, económicos, regulatorios, medioambientales, etcétera, que está viviendo el sector y tendrá que hacerlo además manteniendo la eficiencia. Por lo tanto, la gestión deberá adaptarse y ser muy activa en este nuevo escenario, procurando que realmente la base de nuestros negocios, que continúa siendo competitiva, eh, permita que actuemos con flexibilidad y de manera que esta flexibilidad la pongamos al servicio de la consecución de nuestros objetivos. La compañía está afrontando. Un cambio estratégico haciendo foco en el cliente como centro de toda nuestra actividad. Eh, ¿Qué supone esta transformación para el cliente y también para a nivel interno para la compañía? Sin duda alguna, los cambios tecnológicos, sociales y económicos están impactando de forma que el cliente, el consumidor de energía cada vez es un actor más destacado en todo este proceso. No solo porque realmente su opinión y sus deseos de información, de transparencia y de, y de eficiencia son cada vez más altos, sino porque su capacidad de interacción con el sistema está aumentando de una manera muy, 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 muy poderosa. Es sin duda alguna uno de los factores que estamos viviendo todas las compañías del sector energético y que realmente tendrá que estar muy presente en nuestro plan. Por nuestra parte, ya hace años que nuestra actuación, especialmente la comercial, está enfocada a dar servicios de valor añadido a los clientes y sin duda alguna intentaremos prestar aún más atención a nuestros clientes ofreciéndoles también nuevos productos y servicios de acuerdo con los nuevos tiempos y los nuevos requerimientos. Ya por último, ¿cómo se presenta 2016 para Gantora Alfenosa? 2016 se presenta como un año, de nuevo, eh, lleno de eh, algún por una parte incertidumbres y por otra parte retos realmente apasionantes. Es evidente que continuamos en medio de estos importantísimos cambios a los que antes me he referido y también es evidente que nuestra sociedad cuenta con los medios para reaccionar, hacerles frente de una manera muy positiva. Estamos realmente convencidos de que tenemos la capacidad para conseguir adaptarnos a esta nueva situación y realmente el plan estratégico que presentaremos en breve tiene que ser instrumento por el cual comuniquemos a mercados, accionistas, stakeholders en general esta nueva situación. Confiamos, tenemos la seguridad de que la empresa será capaz de continuar con esta gestión proactiva y eficiente y dar en este año 16 una buena eh, información transparente y clara de hacia dónde nos dirigimos y cuáles son nuestros retos. Muchas gracias, Rafael. Al contrario.